desgraciadamente, cómo nos han venido a meter bala a la población inocente que no tenía ningún armamento. Nosotros pacíficamente en nuestras casas estamos esperando, pero este gobierno ha mandado dos tanques. Han venido dos caimanes cargados de todos los militares que nos han venido. He aquí los principales titulares. A 10 años de Octubre Negro, hombres y mujeres que murieron en la llamada Guerra del Gas, fueron 7 días en los que se registraron los hechos fatídicos. Militares y policías salieron a las calles para reprimir, precipitando la huida del expresidente Sánchez de Lozada a los Estados Unidos. El presidente Evo Morales promulgó en el Alto una ley declarando al 17 de octubre Día de la Dignidad Nacional. El presidente Evo Morales dijo que este debe ser un día recordado como día de luto y esperanza y como el fin del modelo neoliberal. Por su parte, familiares de las víctimas del llamado Octubre Negro piden ayuda, exigen la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y reclaman ayuda del Estado, ya que afirman que ningún gobierno los ha ayudado. Corte Suprema envía exhortos suplicatorios a la Cancillería. El decano del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borris, informó que se envió a la Cancillería 12.000 hojas con los 3 exhortos suplicatorios para solicitar a los Estados Unidos la extradición de Goni y sus ex colaboradores. Santa Cruz, sin vocales electorales. Ida Olender, la única vocal del Tribunal Departamental Electoral, presentó su renuncia irrevocable al cargo ante el presidente Evo Morales. Ella había sido designada directamente en octubre del año 2010. Reservas de hidrocarburos estarían aseguradas hasta el 2023. El presidente de la estatal petrolera garantizó las reservas hidrocarburíferas, incluyendo la venta de gas a Brasil y Argentina. El presidente de YPFB anuncia inversión de 16 millones de dólares hasta el 2025. Empeora salud de exalcaldesa de Sucre. Aide Nava, la exalcaldesa de Sucre, ha sufrido ya 2 veces embolia, lo que podría provocar la suspensión del juicio por el caso 80.000 bolsas de cemento. Su abogado denuncia que forenses intentaron revisarla con orden de allanamiento. Se trataría de los mismos que diagnosticaron al difunto expresidente del Servicio de Caminos, José María Bacovic. Convocarán a titular de la magistratura. El fiscal Luis Ferrufino anunció que citará a Cristina Mamani a declarar a raíz de una denuncia del juez Ricardo Maldonado por extorsión en grado de complicidad. Cuestionan convocatoria en el Senado. La diputada opositora María Elena denuncia que fueron convocados solo para mostrarles un video de cómo usar un teléfono Samsung Galaxy 4 que habría sido obsequiado por Entel a todos los asambleístas. Incautan más de 15 toneladas de droga. El viceministro de Defensa Social informó que hasta la fecha la policía antidroga incautó 15 toneladas de cocaína, 71 toneladas de marihuana y cerca de 4.000 aprehendidos en 10.000 operativos. 11 casas inhabitables debido al temblor en la localidad de Abapó, distante a unos 130 kilómetros de Santa Cruz, ciudad capital. Un sismo de 5 grados dejó 11 casas inhabitables y 68 familias afectadas. La gobernación coordina con los municipios la recuperación de las viviendas. Frenan default en la economía norteamericana. El presidente Barack Obama promulgó la ley que frena el default de su economía y agradeció a los republicanos y demócratas y dijo que nunca se discutió el cese de operaciones. Detector de goles dudosos en Brasil. Tras el éxito de la Copa Confederaciones, el Mundial de Fútbol del próximo año, 2014, la FIFA aprobó un sistema que detecta los goles dudosos.